La película La princesa y el sapo está en camino a convertirse en una de las leyendas más grandes del mundo de los relatos infantiles. Sin embargo, hay un mundo más allá de la película y algunos datos muy interesantes que posiblemente hagan que disfruten aún más la película cuando la vuelvan a ver o si es la primera vez que lo hacen. El día de hoy les he preparado 7 curiosidades sobre La princesa y el sapo. Vamos con el video. Número 1. El tranvía en el que Tiana sube para ir al trabajo tiene el número A113 en el frente. Número 2. El malvado brujo Dr. Facilier está vagamente inspirado en el barón Samedi, el cual tiene un ejército de espíritus bajo sus órdenes y cuyo mito se originó en Estados Unidos. Número 3. Tiana y Naveen de La princesa y el sapo fueron invitados a la coronación de la reina Elsa. Número 4. Para capturar la autenticidad del escenario de la película, los realizadores viajaron en varias ocasiones a Nueva Orleans a investigar la comida, la música, la arquitectura, los pantanos y la gente. Tomaron más de 50.000 fotografías de lugares simbólicos para utilizarlos como referencia e inspiración. Número 5. Cuando mamá Odie busca cosas en su baúl, puede verse la lámpara del genio de Aladdin volando por los aires. Número 6. Durante las escenas del desfile de Mardi Gras, aparece un camión y en el frente está el rey Tritón de la Sirenita. Número 7. Y finalmente aquí está la foto de Luis con la hierba de intercambio en la cabeza, una pose que rinde homenaje a la maravillosa Madame Mim de La espada y la piedra. Estas fueron las curiosidades sobre La princesa y el sapo. Esperamos que te hayan llamado la atención y que te hayan agradado. Me interesa saber qué piensas, comenta qué te pareció el video y si sabes algún dato interesante sobre La princesa y el sapo, no olvides comentarlo.